Olá, muito boa noite a todos e a todas. Hoje, dia 27 de junho de 2022, iniciaremos mais uma atividade educacional promovida pela Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, em nome da qual lhes dou boas-vindas. Quero destacar que essas atividades educacionais, amplamente promovidas pela Academia há mais de 2 anos, foram remodeladas para o ano de 2022 e estão organizadas sob 6 eixos temáticos: Educação em Ciências Farmacêuticas, História das Ciências Farmacêuticas, Insumos Farmacêuticos, Pesquisa Farmacêutica, Toxicológica e Clínica, Políticas Públicas da Saúde e Tecnologia Farmacêutica, de modo a abarcar mais áreas de conhecimento. Elas acontecem todas as segundas-feiras ao longo do ano, na modalidade telemática pela plataforma Zoom, sempre das 8 às 19h30. Sou Pedro Gonçalves de Oliveira, membro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil e integrante do Comitê de Trabalho do Eixo História das Ciências Farmacêuticas, responsável pela atividade de hoje. A palestra que agora iniciaremos será realizada pelo professor Dr. Agustin Garcia Asuero. Professor Asuero é professor emérito da Faculdade de Farmácia da Universidade de Sevilha, Fellowship of the Royal Society of Chemistry, Female Award Universal Civilian Health Science e membro correspondente estrangeiro da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Esta palestra tem por objetivo apresentar alguns aspectos da relação entre a química e farmácia na Academia Real de Ciências Francesa, no período de 1666 a 1793. Os farmacêuticos têm sido ativos na criação, funcionamento e gestão de importantes sociedades científicas. A contribuição de boticários e médicos treinados para a química é notória e parece ser destacada. Neste caso, um breve estudo monográfico será feito em relação aos farmacêuticos mais representantes desse período. A atividade terá duração estimada de 1h30 e será organizada da seguinte forma: 50 minutos para apresentação, e 25 minutos para perguntas e comentários. Solicitamos aos participantes que formulem suas perguntas ou façam suas colocações por meio do chat. As perguntas e colocações serão recebidas e organizadas por mim e procurarei encaixar o maior número possível dentro do tempo estabelecido. Convido agora o professor Agustin para iniciar sua conferência. Muchas gracias por la presentación. Agradezco o convite que me foi feito para participar como palestrante, especialmente os doutores Michel Filo e Lauro Moreto. É unha honra e un privilexio. Moito obrigado. Após un breve resumo en portugués, continuaré meu discurso en español. Apresentado ten inúmeras imaxen que tentan facelos falar por sí de forma a ultrapasar a barreira lingüística que pode ser un obstáculo para algún dos que están ligados a este evento. Introducción. La apreciación de la historia de la farmacia es esencial para una comprensión de la constitución de la ciencia moderna, en particular la disciplina de la química. Jonathan Simon incide en que el enfoque tradicional que se ha impartido a la historia de la química se ha centrado en el desarrollo progresivo de las teorías. Este enfoque no reconoce el papel de actores significativos en el desarrollo de la ciencia, pasando por alto las contribuciones de médicos y farmacéuticos. No destaca asimismo la importancia de los movimientos institucionales y disciplinares y deja de lado innovaciones prácticas de importancia particular en una ciencia experimental como es la química. Cita: algo que suele pasar desapercibido es que las figuras históricas que han llegado a dominar la historia de la química eran bastante atípicas entre los químicos en ejercicio entre mediados del siglo XVII y principios del XIX. La mayoría de los que se dedicaban a la química eran médicos o farmacéuticos que tenían un interés profesional directo en los usos médicos de la química. en general, los científicos que han llegado a dominar la historia de la química son aquellos a quienes se les ha visto idear teorías químicas progresivas. Sin embargo, la búsqueda de teorías novedosas como único tema adecuado para la historia de la ciencia tiene al menos dos efectos secundarios perjudiciales. Primero, el enfoque de tales científicos y su trabajo oscurece a otros científicos que, a menudo, debido a la presión de sus compromisos profesionales, pusieron menos energía en formular estas perspectivas teóricas, pero que, sin embargo, fueron actores importantes en el desarrollo de la ciencia. En segundo lugar, rastrear la filiación de las teorías ignora la importancia de los cambios institucionales y disciplinarios y, lo que es más importante, deja de lado las innovaciones prácticas particularmente importantes en una ciencia basada en la experimentación, como es la química. Este hecho ha sido puesto de manifiesto recientemente por Bertomeu en el caso de la química del siglo XVIII. La química del siglo XVIII fue desarrollada en España por médicos y farmacéuticos que se interesaron por temas tales como las afinidades químicas, la química de las sales o el análisis inmediato, sin necesidad de someter estos programas de investigación a marcos teóricos que resulten actualmente familiares. Para Planchón, en todo momento, química y farmacia han tenido la relación más íntima. Para Úrsula Klein, la conexión entre la química y la farmacia se remonta a la época medieval. La palabra apotiquer o boticario aparece por primera vez en los reglamentos sobre las artes y oficios de París, redactados en el siglo XIII, conocidos bajo el nombre de Libro de los Oficios de Etienne Boileau. Algo especial debe de tener una profesión que se ha sostenido y ha sabido mantener su prestigio duradero a lo largo de los tiempos. La farmacia fue distinguida por Felipe IV como arte científica igual a la medicina, y el Real Colegio de Boticarios de Madrid, destinado al cultivo y adelantamiento de la farmacia, química, botánica e historia natural, fue creado por pragmática de Felipe V en 1737, dando origen primero a la Facultad de Farmacia de Madrid y más adelante, en 1934, a la Real Academia Nacional de Farmacia. Francisco Carbonell y Bravo, en sus elementos de farmacia fundados en los principios de la química moderna, comenta a la Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia: esta ciencia, la farmacia, tan venerable por su antigüedad, tan útil por su influjo en el cultivo de otras nuevas, pero aún más apreciable por haber sido cuna y nutrimento de la química. El Jardín Real de Plantas de París. Hermann Koch, el gran historiador de la química, a quienes vemos acompañados de historiadores de la química y de la ciencia antiguos y modernos, no dudaba en denominar a la farmacia madre de la química científica. Valga la enseñanza de la química en el Jardín Real de Plantas de París como muestra. Dado que los productos vegetales dominan la materia médica, los laboratorios farmacéuticos se construyen en un jardín de París en 1626, a iniciativa de Jean Horar y Guy de Labrosse, médico de Luis XIII. Este lugar, Jardín Real de Plantas Medicinales, era conocido con el nombre de Jardín del Rey o Jardín de Plantas. Inicialmente destinado solo al cultivo de las plantas medicinales, pronto se convierte en un importante centro para la enseñanza de la química. La inauguración del curso tuvo a cargo de William Davisson el 23 de julio de 1648. Davisson, de Clay, Le Febvre, Glaser y Lemery sostuvieron la creencia básica en los 5 principios: sal, aceite, espíritu, flema y tierra, aunque diferían notablemente unos de otros en cuanto a su aplicación a la teoría química. El Jardín Real asumió pronto la organización de una universidad. En los 200 años que siguieron a la fundación de la Cátedra de Química del Jardín del Rey, el progreso de esta ciencia en Francia estuvo íntimamente ligado a la labor de muchos farmacéuticos eminentes que trabajaron en dicha institución, ya como profesores o como encargados del trabajo experimental, demostradores del rey. En la diapositiva se muestran los retratos de Davisson, médico, y Le Febvre, y los textos de química de Klein, médico, Le Febvre, médico y farmacéutico, y Glaser, farmacéutico. Las primeras cátedras independientes de química fueron fundadas en Altdorf, Marburg y Jena, Alemania, a comienzos del siglo XVII, y fueron seguidas en París cuando se crea el Jardín de Plantas. Ahí observamos los profesores del Jardín del Rey correspondientes a las cátedras de Química General y de Artes Químicas. A partir de 1793, el Jardín del Rey pasa a denominarse Museo de Historia Natural. Observamos el edificio actual en la parte superior derecha. Vemos también el Colegio de Francia, la nueva Facultad de Farmacia, la Sorbona, la Escuela de Minas y la Escuela Politécnica. El desarrollo del arte de la demostración química está estrechamente unido al de la historia del Jardín del Rey. Lemery, los hermanos Rouelle, Macquer, Gay-Lussac y Chevrel, entre otros, prestaron allí su servicio, y en una época posterior Fremy y Moissan trabajaron sobre el flúor en dicha institución. El análisis de la historia de la farmacia es esencial para la comprensión de la constitución de la química moderna. De hecho, la enseñanza de los farmacéuticos y médicos constituyó a lo largo del siglo XVII y XVIII la motivación primaria para la creación de cursos públicos y privados. Los farmacéuticos contextualizan el conocimiento químico, lo que traduce en la presencia continuada de la farmacia en la química. En la felicitación de la Pharmaceutical Society a la Chemical Society, con motivo de su jubileo al completar los 50 años de existencia, se recoge la promoción de la ciencia de la química, especialmente en sus aplicaciones a la farmacia, ha sido incluso un importante deber de la sociedad farmacéutica, habiéndosele concedido su real cédula en el año 1843 para otros fines, el contribuir al avance de la química. La química es introducida como disciplina académica en las facultades de medicina, academia, jardines botánicos y museos a finales del siglo XVII, siendo en el siglo XVIII el químico boticario un personaje ampliamente reconocido y respetado. A lo largo del siglo XIX, en todos los sectores sociales, la química y su alter ego, la farmacia, contribuyen a resolver enigmas judiciales, mejorar procesos industriales, velar por la salud e higiene pública, verificar la calidad de los alimentos, detectar fraude, evaluar el impacto de la contaminación industrial y detectar enfermedades profesionales. En el prefacio del Codice Medicamentorius, Dumas, 1866, sostiene: es lícito afirmar que si alguna vez tuviera lugar, ningún espíritu elevado podría ver sin dolor la desaparición de una profesión liberal a la que compete el mérito de haber preparado desde lejos la transformación de la química moderna. Porque fue ella quien fundó y perpetuó su enseñanza, quien creó los viejos métodos experimentales y los primeros aparatos utilizados por Schell, Vauquelin, David, Pelletier, Robiquet, y quien tuvo el insigne honor de impartir a Lavoisier sus primeras lecciones. Ballard resalta, el descubridor del bromo farmacéutico, resalta la importancia de su pertenencia a la farmacia en su lecho de muerte. Dumas, en el elogio que pronuncia en su homenaje, recoge: no olviden que yo fui estudiante de farmacia. los estudiantes que seguirán los cursos asociados al nombre de Ballard, con los de Schell y David, rivales en gloria a Lavoisier, a los de Vauquelin, Pelletier, Robiquet, Cerulla, Pelus, Claude Bernard, nuestros antiguos colegas y orgullosos de estos ilustres maestros que, como él, recordaron siempre su origen, se mostrarán fieles en interés de la patria a sus nobles tradiciones de trabajo, perseverancia y genialidad. La importancia de la química para la farmacia es obvia y, por tanto, sus conexiones mutuas íntimas. Las vidas de la Chemical Society y de la Pharmaceutical Society son paralelas. Ambas asociaciones se crean en 1841 con protagonistas mutuos en ambos casos. En su lección introductoria sobre la farmacia práctica, Rewo, profesor de química farmacéutica, abunda en la estrecha interconexión entre la química y la farmacia. La química, de hecho, tiene una influencia tan importante en casi todas las partes de nuestras ocupaciones que debe estudiarse en su integridad. El conocimiento de la química es la base misma de la farmacia. Es la ciencia analítica la que revela la constitución íntima de los cuerpos y nos da ese conocimiento exacto de ello, sin el cual nuestras actividades estaríamos trabajando en la oscuridad y tropezando a cada paso. La Real Academia de Ciencias de París, el antiguo régimen. La fundación de las academias favoreció el desarrollo de las ciencias físicas y naturales. Con ellas, la actividad individual se ve reforzada con la colectiva, prestándose además grandes servicios con las publicaciones de los trabajos científicos y el inicio de las publicaciones periódicas. Las reuniones regulares se traducen en discusiones y polémicas. Los resultados se examinan desde un punto de vista racional y los argumentos y puntos de vista se defienden ante una audiencia inteligente y crítica. La Real Academia de Ciencias de París, la Academia de Ciencias de Francia, se encuentra entre las más antiguas del mundo, tras la Academia del Cimento en Florencia de corta duración y la Royal Society de Londres. La creación de las academias se enclava en el movimiento filosófico ideado por Bacon y Descartes. La física perviene de la metafísica, comenta Newton. El poder real en Francia retira a la Universidad de París y a las autoridades de la Iglesia el control sobre la producción y difusión del conocimiento para conferirlo a un organismo colocado bajo su dependencia. Se asiste, por tanto, a un espacio intelectual independiente de los poderes espirituales. Esto forma parte de la etapa de secularización de la vida intelectual que se inicia en el Renacimiento. La filosofía natural e historia natural se incluyen, pero se excluye la teología, metafísica, lógica y moral. Se adopta la matemática, pero aplicada al estudio de los fenómenos. Se diferencian así las verdades científicas de las reveladas o impuestas y se sitúa el acento en la utilidad, tanto para la sociedad como para el Estado. Esta es la razón principal del fomento de su desarrollo. La academia representa una élite a la que aspiran numerosos científicos. Sus proceedings, sus actas, tienen una amplia difusión con un impacto nacional que representa a la ciencia francesa en el mundo. El reconocimiento que suponía ser académico tenía más importancia que el propio salario en sí mismo. La academia prestigia y esto constituye una poderosa ayuda para la consecución de otras posiciones con salarios importantes. En 1666, Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV, crea la Real Academia de Ciencias, que entre sus 21 miembros cuenta con 2 químicos, Claude Vauquelin, farmacéutico, y Samuel Duclos, médico del rey. 13 boticarios fueron miembros de la Academia Real de Ciencias en su primera andadura, 1666-1792. La química se establece oficialmente como materia en la Academia de Ciencias de París en 1699, junto a la geometría, astronomía, mecánica, anatomía y botánica. con 3 plazas para cada una de estas 6 disciplinas. 3 por 6, 18, que sumadas a las del secretario y tesorero suponen un total de 20 pensionados, los realmente verdaderos académicos, con otras 20 plazas adicionales para alumnos, 1 por cada uno de los 20 pensionados. Completaban el cupo 10 miembros honorarios y 20 asociados, de los cuales 8 podían ser extranjeros y 4 asociados libres. Luis Bernal de Bouillén de Fontenelle, secretario perpetuo, justifica el patronazgo real en base a la utilidad de la ciencia, punto de vista que contribuyó indirectamente al prestigio de la Academia Francesa del siglo XVIII. Luis XIV cede un apartamento en el Viejo Louvre. La primera antecámara de los aposentos del rey, a continuación de la gran sala de guardia, se asignó especialmente a la Academia de Ciencias, con su magnífico techo de la época de Enrique II y sus ventanales revestidos con celosías y paneles de plomo que no se modificaron hasta 1778. Se concedieron 2 salas contiguas a la Academia de Ciencias para albergar sus colecciones. En la primera se veían los modelos de varias máquinas que ella misma había aprobado. La segunda no era otra que el dormitorio del rey, se dedicó a la biblioteca, y la alcoba, donde se había dispuesto la cama de Enrique IV, albergó los frascos que contenían objetos de historia natural legados por don Sevray. En 1786 se acondicionaron los antiguos aposentos de Mazarino para ubicar la colección de máquinas y herramientas que había reunido la Academia y que pasaba por ser la más rica de Europa. La Academia de Ciencias celebra allí su primera sesión el 29 de junio de 1699, y a partir de ese momento la Academia desarrolla una actividad notable, relacionándose de forma regular con sabios de Francia y del extranjero, y establece acordar con el rey un cierto número de misiones, preocupándose de ser muy selectiva con respecto a la entrada de sus miembros. Los 13 boticarios miembros de la Academia de Ciencias de París en el antiguo régimen, 1669-1792, se muestran en la pantalla, junto con el anverso y el reverso de una medalla conmemorativa y un volumen de la historia de la Real Academia de Ciencias. Pues este es el cuadro que representa al ministro Colbert presentando a los académicos al rey. Esta es la de la reglamentación de la Real Academia de Ciencias, que en principio tenía 6 secciones, geometría mecánica, astronomía, química, botánica y anatomía, y que en 1785 pasa a convertirse en 2 clases. La clase de ciencia natural, con las secciones de química y metalurgia, mineralogía, historia natural, botánica y agricultura y anatomía, y la clase de ciencias físicas, con geometría, secciones mecánicas, astronomía, física general. O sea, 8 sesiones por 6, 48 miembros, 3 miembros pensionados y 3 asociados por cada sección, más 12 asociados libres y 8 extranjeros. O sea, la academia crece algo con respecto en el número de miembros a la de 1699. Las academias fundadas por Luis XIII y Luis XIV, la francesa, 1635, de inscripción y bellas letras, 1663, de ciencia, 1666, de pintura y escultura, 1648, y de arquitectura, 1671, 5 academias en total, adscritas al Instituto de Francia, se crean por la Convención, reorganizan por el gobierno consular y de la restauración y completan por el gobierno de julio de 1830. La Academia Francesa fue la primera trasladada al Louvre en 1672. La formación de la mayor parte de los historiadores de la química previos a la primera mitad del siglo XX eran científicas, fundamentalmente químicos, Thomas Thomson, Albert Ladenburg, Meyer, Pattison, Muir, Oswald, etc. Las ideas químicas se trataban en general como entidades incorpóreas, operando libres de toda consideración como social o cultural. La farmacia ha sido uno de los aspectos olvidados de la química, en especial en la historiografía francesa, omitiéndose la importante contribución de boticarios y médicos formados químicamente. Los autores de historia de la ciencia modernos, como Bernadette Bensaud-de-Vincent, Isabel Stenger, Marie Jonay, Jonathan Simon, Alan J. Roque, Úrsula Klein, tienen en cuenta estas connotaciones sociales y dan la importancia, han encontrado un filón, un verdadero filón en la historia de la farmacia. Fontenelle, secretario perpetuo, establece en el primer volumen de la historia de la academia la diferencia entre química y física. La química, mediante operaciones visibles, resuelve los cuerpos en principios palpables, sales, azufre, pero la física, a través de especulaciones delicadas, opera sobre estos principios como la química lo hace sobre los cuerpos, resolviéndolos en otros principios aún más simples, en pequeños cuerpos figurados de infinitas maneras. He aquí la diferencia principal entre la física y la química. El espíritu de la química es más confuso, más complejo, se parece más a los mixtos, donde los principios están más envueltos los unos con los otros. El espíritu de la física es más neto, más simple, más desenfadado. Fontenelle es el creador de los elogios, una especie de biografía semicrítica que adquiere una gran popularidad al usar como vehículo el idioma francés, abandonando el latín, y que como medio de propagación de la ciencia entre el público ilustrado sirve para inmortalizar la gloria de los científicos y cuyo ejemplo prosiguen sus predecesores como secretarios perpetuos, Mayrand, de Fouchy y de Condorcet. Nicolás Lemery y el curso de química, la apuesta por la claridad. A Nicolás Lemery, el francés errante, le toca en suerte una vida azarosa, consecuencia de sus creencias religiosas, concluyendo sus problemas cuando abraza la fe cristiana. Para los detalles de su vida consultar referencias. Nicolás Lemery rompe una lanza a favor de introducir la claridad. Trata de facilitar los modos de trabajar en la química y despojarla de todo lo que la vuelve misteriosa u oscura. El prefacio del curso de química comienza. La mayoría de los autores que han hablado de química han escrito con tal oscuridad que parece haber hecho todo lo posible para no ser entendido, y puede decirse que lo lograron demasiado bien, ya que esta ciencia estuvo casi oculta durante varios siglos, siendo conocida solo por muy pocas personas. Esto es, en parte, lo que ha impedido un mayor progreso del que podría haberse hecho en filosofía, ya que es imposible razonar como un buen físico si no se sabe la manera en que la naturaleza realiza sus operaciones, lo cual está perfectamente bien explicado por la química. Lemery afirma: no me preocupa ninguna opinión a menos que esté basada en la experiencia. A esto último, Hoffer, historiador, comenta: estas palabras habrían sido todo un programa revolucionario si Bernard Palissy y Francis Bacon no hubiera proclamado ya antes de Lemery la soberanía del método experimental. Para Thomas Thomson, Nicolas Lemery fue de los primeros franceses que despojaron por completo a la química de su misticismo y la presentó al mundo en toda su natural sencillez. El contenido de sus cursos llama la atención. El público, según la expresión de Voltaire, quedó asombrado al ver una química en la que no se buscaba ni la gran obra, esto es, la transmutación de los metales en oro, ni prolongar la vida más allá de los límites de la naturaleza. Su curso de química tuvo un éxito notorio, siendo traducido al latín, alemán, italiano, español e inglés. 10 ediciones en francés en vida del autor, con la 9ª y la 10ª reimpresa, y otras 6 a título póstumo, la última en 1757. Félix Palacios Ibáñez tradujo la obra al español, publicándose en 1703, 1710 en Zaragoza y 1721. Como indica Fontenelle en su elogio de Lemery, la obra se vendió como un libro de galantería o sátira. Lemery fue el primero que disipó las tinieblas naturales o afectadas de la química. Aquí vemos al final de la diapositiva un comentario del presidente de la Sociedad Regia de Medicina de Sevilla, hablando sobre la autoridad de Lemery en química. Aquí vemos el Diccionario Universal de las Drogas Simples. Los variados aspectos que conforman la vida y las obras de Lemery pueden consultarse en Figuier, Fontenelle, Dorbeau, Lafont, Torné y Guignard. Recientemente ha sido Lemery objeto de un número especial en la revista de Historia de la Farmacia Francesa, correspondiente a un coloquio Nicolas Lemery, un sabio y su siglo, organizado con motivo del tercer centenario de su muerte. Aquí vemos en la diapositiva a Etienne François Geoffroy el Viejo, que está relacionado con el despertar de la afinidad química. Etienne François Geoffroy el Viejo, maestro boticario desde 1694, procede de una prestigiosa dinastía de farmacéuticos y es célebre por sus estudios de la afinidad química. Su hermano, Claude-Joseph Geoffroy, maestro boticario en 1703, es el primero en realizar un análisis volumétrico. Al comienzo del siglo XVIII en Francia, la doctrina de la afinidad química trataba de ordenar las reacciones químicas en términos de lo que hoy se conoce como series de desplazamiento. Thomas Thomson, en referencia a Geoffroy el Viejo, comenta: el más importante de todos sus trabajos químicos y por el que siempre será recordado los anales de la ciencia, fue la aportación en 1718 de exhibir el orden de las descomposiciones químicas bajo la forma de una tabla. Este método fue después mucho más ampliado y mejorado. Este tipo de tablas suele conocerse con el nombre de tablas de afinidad. La doctrina de la afinidad química constituyó un paso importante en la construcción de una química cuantitativa, capaz de beneficiarse de la nueva filosofía mecánica y de las ideas germinales del atomismo físico, a pesar del fallo en establecer series únicas verificables, puesto que los efectos de la acción de masas no se tenían en cuenta. La tabla de la rapport fue reproducida al final de los elementos de química teórica de Pierre-Joseph Macquer, sin alteraciones, así como en la traducción inglesa de esta obra, aunque no nos consta que lo fuera en la edición española. Pere Graffi ha publicado recientemente La representación de lo invisible, una obrita sobre el rapport de Geoffroy, acompañado de un ensayo de Úrsula Klein, del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia. Claude Geoffroy y el primer análisis volumétrico. El primer análisis volumétrico se lleva a cabo por Geoffroy en un trabajo en el que describe un método para la determinación de la concentración de vinagre. Se añade sal de tártaro sólida, carbonato potásico al vinagre, hasta cese de la efervescencia. El trabajo él lo denomina fermentación en vez de efervescencia, determinándose la cantidad de reactivo consumido gravimétricamente. Cita: es siguiendo su idea que tomo para mis pruebas 2 muestras de cada tipo de vinagre que peso muy exactamente. Las pongo en vasos cuyas bases son redondeadas. Agrego poco a poco sal tártara pura, muy seca y en polvo fino, lo cual sigo haciendo hasta que se detiene la efervescencia. El ácido del vinagre desaparece. El licor se vuelve un poco salado y la efervescencia cesa. Se conoce el grado de fuerza del vinagre por la mayor o menor cantidad de sal de tártaro necesaria para absorber el ácido acético de este licor, y del cual se despojó al esfervecer, que suele oscilar entre 4 granos, el grano era una medida de peso, para el vinagre de París más flojo y 8 para el más fuerte. Los vinagres de Orleans absorben 11 granos. Un vinagre que será un buen vino puede llegar hasta 12, lo que es experimentado. La idea a la que se refiere Geoffrey el Joven es expuesta por Humbert, también en las memorias de la Real Academia de Ciencias, en un trabajo que comienza diciendo: la química requiere más que cualquier otro arte una altísima precisión en todas sus operaciones, no solo por la elección de los materiales que se quiere utilizar, sino también por la cantidad. Idea esta que había adelantado Stahl en sus opúsculos químicos. Ruel y el arte de la demostración química. Guillermo François Ruel, el cuadro que ahí se expone, se encuentra en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia de París, que se conoce con el nombre de Capilla Sistina de la Farmacia. Ruel entra en el antiguo laboratorio de Lemery en París, regido por el boticario alemán Spirley, de quien probablemente adopta la doctrina de Stahl. Asiste a los cursos de botánica y de historia natural en el Jardín del Rey, y se establece en la plaza Maubert en 1737, organizando cursos de química y de farmacia en su laboratorio, por el que pasa alumnos tales como Bayen y Diderot, que redacta el manuscrito de uno de sus cursos, quien afirma: la doctrina de Stahl se conoció en Francia a través de las lecciones de Ruel y las obras de Macquer. Ruel difundió en Francia el gusto por la química saludable. Ocupa el primer puesto entre los químicos modernos. Ruel traslada el laboratorio de la calle Jacob a la de Dos Ángeles, donde prosigue con los cursos de farmacia. En 1743 es nombrado por Jean-Louis Leclerc, conde de Buffon, demostrador de química en el Jardín del Rey. Miembro, química junto, de la Academia Real de Ciencias en 1744 y químico asociado en 1752. Una hija suya se casa con Jean d'Arcet, futuro presidente de la Real Academia de Ciencias en 1793. Su viuda traspasa la botica al Bertrand Pelletier, otro boticario de la Academia de Ciencias. La química es una ciencia experimental y la enseñanza de farmacéuticos y médicos es la razón principal para la oferta de cursos públicos y privados que imparten a dúo un médico y un farmacéutico, ya que a los primeros no se le permitía realizar las experiencias. Macquer era médico. Este es Geoffrey, que tiene un método para analizar vinagre con sal tártara. Sí, el tartrato. Sí, añadía tartrato y se producía efervescencia a reaccionar con el ácido acético. Cuando termina la efervescencia ya se ha valorado el ácido. La determinación es gravimétrica porque pesa la cantidad de sal de tartrato ácido de potasio añadido. Este es Ruel. El cuadro se encuentra en el Salón de Actos de la Facultad de Farmacia, que es precioso, está ahí a la derecha, y que se conoce como la Capilla Sistina de la Farmacia. Ruel, a los cursos suyos, asistían todo tipo de público, filósofos como Rousseau o Diderot, economistas como Turgot o químicos como Lavoisier, Macquer. Ruel es quizá uno de los primeros químicos que dedica sus esfuerzos al análisis, que consistía, de acuerdo con la etimología de la palabra, en descomponer sustancias complejas en componentes puros que eran identificados por su origen y modo de preparación. Dice: la química no busca razonamientos vanos. Si le preguntamos, por ejemplo, ¿qué es el cinabrio?, responde: es un compuesto de azufre y mercurio, y para demostrarlo lo descomponen estas dos sustancias. Es más, Después reúne el azufre y el mercurio componiendo un verdadero cinabrio. Roel, demostrador y profesor de química, contribuyó a la popularización de la química en Francia. Los contenidos de sus cursos son conocidos por los manuscritos de sus alumnos, que sentían por el maestro una verdadera veneración. Roel es partidario de la concepción química de la galénica, resaltando la importancia del análisis. Como vemos aquí, dice, la farmacia se distingue indebidamente en galénica y química. Sin esta última, la primera solo realiza combinaciones y mezclas aleatorias que, lejos de lograr el objetivo que se propone, son a menudo funestas. Es la química la que sienta las bases de toda buena farmacia. Es el conocimiento exacto del análisis del que se deducen los principios. Antonio Bomé y los elementos de farmacia. Antonio Bomé, aprendiz de farmacia en Compiègne, llega a París en 1745 como alumno de Claude-Joseph Joffrey, miembro de la Academia de Ciencias, como hemos visto, y de la Royal Society de Londres. Maestro boticario en 1752, abre una farmacia en Saint-Denis. Al año siguiente se instala en la calle Coquier, donde abre farmacia, droguería y una fábrica de productos químicos, aunque prosigue con la impartición de sus cursos. Vende todo al boticario Furcey en 1780. Se retira, adquiere una casa de campo en Terne y se casa a los 53 años. En 1787 es nombrado profesor adjunto de química del Colegio de Farmacia. Su matrimonio presenta problemas y la revolución lo lleva a la ruina, trabajando a partir de 1800 en la farmacia de su hijo. Los farmacéuticos contextualizan y comunican el conocimiento químico de aquella época, reflejando este proceder la presencia continuada de la farmacia en la química. Bomé, farmacéutico cualificado, sirve durante una década como experimentador de Pierre-Joseph Macquer, médico, en sus cursos de química parisinos. Ya hemos dicho que lo impartían a dúo, un médico la teoría y un farmacéutico la práctica. Estos cursos constituyeron la fuente de la química experimental y razonada de Bomé, traducida al español por Suárez Núñez. Bomé entra a formar parte de la sección de química de la Academia Real. Uno de los pocos farmacéuticos en alcanzar este reconocimiento oficial cumbre en Francia. Sustituye a Lavoisier como miembro adjunto cuando este se promociona a asociado correspondiente y luego a correspondiente cuando Lavoisier accede a pensionado numerario. Perdón. Domingo García Fernández, natural de Belorado, traduce los elementos de farmacia teórica y práctica, obra cumbre de Antonio Bomé. Inicia la traducción en 1783 y la concluye 10 años más tarde. Cita ahí. Me propuse, pues, la traducción de los elementos de farmacia de Bomé y, desde luego, el mismo año de 1783 traduje una buena parte de ellos. Pero no me ha sido posible concluir esta obra hasta estos últimos tiempos por haberme visto obligado a interrumpir muchas veces las ocupaciones de mi destino principal. Domingo García Fernández lleva a cabo posteriormente las traducciones al español de elementos del arte de la tintura y de la descripción del arte del blanqueo por el ácido muriático oxigenado, ácido clorhídrico. Elementos del arte de teñir incluye al final una nueva traducción del diccionario de la nomenclatura química de Lavoisier, y el arte del blanqueo incluye al final la descripción y uso de un instrumento de prueba de Descroisille, el inventor del análisis volumétrico. Domingo García Fernández completa sus estudios en el Colegio de Farmacia y en la Facultad de Medicina de París a principios de la década de 1780. Vuelve a Francia becado por el gobierno de España y después es empleado de la Junta General de Comercio y moneda. Bueno, este es de Croissy, el inventor del análisis volumétrico. La sidra, una bebida que se producía en Normandía, se adulteraba, entre otras cosas, con sales de plomo. Hubo una polémica entre Descoisy y el maestro boticario principal sobre el origen del envenenamiento, y tomó cartas en el asunto la Academia de Ciencias Francesa. Y aquí vemos, ¿no?, Cadet, Lavoisier, Beaumet, Berthollet y Darcet fueron los que hicieron el informe sobre la misma, dándole la razón a Descoisy. Bueno, comentarios finales. En esta contribución se ha pasado revista al papel que han jugado los farmacéuticos en la Real Academia de Farmacia de Francia, antiguo régimen, periodo 1666-1793. La importancia que tuvo el Jardín del Rey en la enseñanza de la química queda puesta de manifiesto, así como la de los cursos de química públicos y privados impartidos por farmacéuticos y médicos. Se ha llevado a cabo también un pequeño estudio monográfico de los boticarios más representativos que formaron parte de la Academia de Ciencias: Lemery, Geoffroy el Viejo, Claude-Joseph Geoffroy, Rouelle y Beaumet. Félix Palacio traduce el curso de química de Lemery, y Suárez Núñez y Domingo García Fernández, la química experimental y razonada y los elementos de farmacia teórica y práctica, respectivamente. Los farmacéuticos han sido elementos activos en el funcionamiento y gestión de importantes sociedades científicas, por ejemplo, la Chemical Society o, como se observa en la pantalla, en la diapositiva, la Real Sociedad Española de Física y Química, en cuya creación tuvo tanta importancia José Rodríguez Carracido, que fue decano de la Facultad de Farmacia de la Universidad Central y también rector más tarde. En una época, ya con la Revolución Francesa, 1789, en la que la pasión por la igualdad prevalece, todas las academias se convierten en sospechosas. En 1790, ley 20 de agosto, todavía se autorizan los fondos necesarios para el funcionamiento de las academias, pero con la Convención los acontecimientos se precipitan. El 25 de noviembre de 1792 se prohíbe toda incorporación y elección en las academias. Por último, el 8 de agosto de 1793, la Convención decreta, tras un informe de Jean-Baptiste Guérois y un discurso de Jacques-Louis David, la supresión de todas las academias, ejecutándose así la idea de Sebastián Ross, Nicolas Chamfort, de suprimir las academias como inútiles. No obstante, el informe de Gregoire llevaba implícito la creación de otro cuerpo que hace renacer la Convención el 25 de octubre de 1795, el Instituto de Artes y Ciencias o el Instituto Nacional, englobando todas las academias tal como existían. El Santuario del Genio, como lo denomina el ministro Pierre Benecet, ante los primeros miembros nominados por el directorio en la sesión de apertura del 6 de diciembre de 1795 del Instituto de Francia, que se instala cerca del Louvre en el Colegio de las Cuatro Naciones. La diferencia más sensible con respecto al antiguo régimen, en lo que respecta a la Academia de Ciencias, era la creación de una sección nueva, la clase de Ciencias Morales y Políticas. Los dos primeros miembros de la sección de química nombrados por el directorio en 1795 fueron Guiton de Morveau y Luis Berthollet, que procedieron a nombrar como tercero a su colega Antoine-François Fourcroy. Morveau, Berthollet y Fourcroy habían introducido con Lavoisier el nuevo método de nomenclatura química un par de años antes de que el propio Lavoisier publicara su Tratado Elemental de Química. Aunque puede dar la impresión de que la causa de los primeros nombramientos radicaba en ser Guiton y Berthollet representantes de la nueva química, sus nombres en aquellos momentos estaban más asociados con la pólvora y el salitre. Morveau presidía el Comité de Salud Pública, que supervisaba la defensa de la República, siendo auxiliado por Chastal y Berthollet en la coordinación de la fabricación de pólvora, acero y armamento. Chastal residía entonces fuera de París y a su regreso ocupará una vacante en 1798. Hay que resaltar el hecho de que en la primera elección llevada a cabo en 1797, los tres puestos restantes, había 6 puestos por cada sección, fueron ocupados por 3 farmacéuticos, Pierre Bayen, Bertrand Pelletier y Luis Nicolás Vauquelin. En definitiva, estos son sellos conmemorativos del 350 aniversario de la Academia y del Instituto de Francia. Aquí vemos a Fontenelle, el secretario perpetuo. Aquí vemos el edificio precioso y la biblioteca. Para concluir, y como la repetición es el alma de la enseñanza, vemos, hemos visto que la apreciación de la historia de la farmacia es esencial para la comprensión de la constitución de la química moderna, que el enfoque tradicional hay que desecharlo y tener en cuenta la historia en un contexto más amplio. Hemos visto que la enseñanza de los farmacéuticos y médicos constituye el motivo primordial para la creación de cursos públicos y privados. Y hemos visto, finalmente, que los farmacéuticos contextualizan el conocimiento científico, lo que se traduce en la presencia continuada de la farmacia en la química. Muy obrigado. Muchas gracias por su atención. Professor Agustin, muito obrigado pela excelente palestra. Agora, acho que nós podemos aí conceder uns 20 minutos para que os colegas postem suas perguntas e comentários, professor. E, na verdade, nós já temos 2. A primeira é do Dr. Carlos Vidotti, que pergunta ao professor que, conforme os slides dos anos 1785, 1795 e 1803, houve muitas mudanças curriculares com a ampliação das disciplinas. O professor poderia, então, comentar, se possível, as influências ou motivos que levaram às mudanças naqueles tempos? Que consequências teriam gerado para a farmácia? Bueno, la consecuencia más importante es que era muy difícil entrar en la academia, porque había muchos químicos cualificados, ¿no? Y eran puestos donde había que entrar por votación, ¿sí? Y se presentaban numerosos miembros. Entonces, como el farmacéutico boticario tenía mucho prestigio, sí, conseguía, ¿no?, introducirse en la academia, lo cual habla del nivel tan elevado, ¿no?, y el prestigio social del que gozaba la farmacia en la química y en general en la ciencia. La academia empieza con 6 secciones solo, pero claro, el número de académicos era muy restringido, 20, y hay una apetencia, ¿no?, por entrar en la academia, porque muchos científicos quieren entrar. ¿Cómo se palia esa apetencia? Pues ampliando la academia, sí, como el progreso científico continúa, ¿no?, y cada vez hay más nivel de especialización, pues aparecen 2 clases y aparecen más secciones, 8 en total, lo que facilita, ¿no?, que un mayor número de científicos se incorporen a la institución. Era muy importante ser académico porque eso facilitaba entrar en otros puestos. Posteriormente ya, a partir de 1800, en el Colegio de Francia, en la Facultad de Farmacia de París, en la Escuela de Minas, ¿no?, o en la Escuela Politécnica, inclusive el Colegio de Francia. ¿He contestado a la pregunta? Yo creo que sí, maestro. Estuvo muy bien. Entendemos que con el número de personas más grande, diversificación de sus conocimientos, entonces fueron creando las nuevas clases. Me parece perfecto. Vidotti, si você quiser se manifestar em relação à sua pergunta. Por exemplo. Ah, está excelente. Eu acho que eu queria... Eu posso falar em português, professor Agustin? Agustin. Claro, claro. Nós somos bilíngues. Porque eu achei muito curioso essas mudanças nessa época. Eu fico imaginando que deva ter havido uma pressão por conta da evolução do conhecimento, as mudanças dos currículos, que é parecido com o que acontece hoje, né? Porque é uma evolução muito grande do currículo de farmácia, né? Eu achei muito curioso essa, quer dizer, que mesmo naquela época havia esta pressão para a mudança de composição, de formação dos farmacêuticos. Me pareceu curioso. Muito bom, obrigado, Vidotti. Temos mais uma pergunta aqui, professor, do Dr. Paulo Cirufo. Ele coloca aqui: muitas mudanças são esperadas e o caráter interdisciplinar entre a química e a farmácia é o principal desafio que temos pela frente. Temos de ser capazes de formar pessoas com habilidades específicas muito definidas, mas capazes de entender o diálogo e o jargão das disciplinas que estão sentadas à mesa. E por falar em desafio, a pandemia da Covid-19 trouxe mais um desafio para a química medicinal. Então, ele pergunta ao professor Agustin: professor, como estão estes estudos ou estes testes pré-clínicos das estruturas químicas dos medicamentos em seu país para o novo coronavírus? E já as demonstrações de eficácia e segurança dos testes. No sé si he entendido la pregunta, pero hay una declaración de la Academia de Farmacia francesa con respecto a la química en conexión con el coronavirus, afirmando la importancia que tiene la química y el carácter interdisciplinar, la química farmacéutica El tema del coronavirus es un tema muy complejo, pero se ha avanzado mucho desde el punto de vista químico y desde el punto de vista de la química medicinal. Hace un par de semanas, un académico de la Real Academia Nacional de Farmacia de Madrid, Menéndez, el profesor Menéndez, ha publicado en Molecule un review acerca de los productos químicos, ¿no?, utilizados, ¿no?, en el ámbito del coronavirus, que yo creo que puede verse para tener una idea de los avances que se han producido en torno a los productos químicos de interés terapéutico. Doutor Paulo Cirufo, doutor, gostaria de se manifestar, complementar? Por ejemplo, podría enviar mis parabéns para el profesor Agustin Garcia Asuero, compañero académico de la Real Academia Nacional de Farmacia de España. Muchas gracias, Bartolo. La magnífica palestra con el prestigio de los farmacéuticos, la evolución de la farmacia y de la química experimental en Europa. Porque hay que recordar que Alexander von Humboldt, al regresar a Europa desde América y desde Estados Unidos, que se entrevistó con Jefferson, se quedó 11 años en París, en 1802 ya. exactamente, demuestra que Francia estaba en la cabeza de la ciencia europea, de la química, y de la farmacia. Exactamente, yo felicito, mis parabéns y más felicidades para el compañero académico que nos ha demostrado cómo el prestigio de la farmacia, de los farmacéuticos, siempre ha estado presente en la evolución de la química. Exactamente, demuestra también que en España la Real Academia de Medicina de España fue fundada en una botica, en una rebotica, en una farmacia de Gómez Ortega en Madrid, la Academia Matritense de Medicina. Sí, también los farmacéuticos fueron los impulsores de la medicina en España también. Sí, así que mis felicitaciones para nuestro compañero académico de Brasil, también Agustin Garcia Asuero. Muchas gracias. Obrigado. Muchas gracias, profesor. Muy obrigado. Professor Agustin, muitas parabenizações aqui, uma série delas. Especial aqui do nosso presidente, Dr. Michel Kfouri, parabenizando, em especial agradecimento em nome da Academia Brasileira de Ciências Farmacêuticas do Brasil. Temos mais um apontamento aqui do Dr. Leonardo Teixeira. Em 1839, o governo provincial de Minas Gerais fundava em Ouro Preto a primeira escola de farmácia, pioneira para o ensino exclusivo da profissão no Brasil. E aí ele pergunta, qual seria a escola mais antiga da Europa para o ensino farmacêutico? Perdão? Qual a escola mais antiga da Europa, professor, para o ensino farmacêutico? Bueno, es que la enseñanza de la farmacia se hacía maestro a discípulo. Quizás la de París, de 1803, quizás la de París, porque la de Madrid empieza en 1810, pero no llega hasta 1858. Y no sé, es que en Inglaterra creo que no, que se hace más tarde también, quizás la de París. Ahora mismo en mente tengo la de 1803 de París. Muy bien, Leonardo, ¿se gustaría decir alguna cosa? Obrigado, Pedro. Obrigado, doutor Agustin. Excelente apresentação. Eu perguntei isso porque foi um marco onde as escolas de farmácia geralmente eram associadas a outras escolas, né? Ou de medicina ou de odontologia. E a de Ouro Preto, em Minas Gerais, foi a primeira escola exclusivamente para o ensino de farmácia no Brasil. Uhum. Então foi um marco importante para o nosso país, né? Obrigado. Muito obrigado, Leonardo. Dr. Humberto Zardo sugere a Universidade de Bolonha, na Itália. Bom, eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta também. Professor, a sua palestra deixou muito claro a importância da farmácia e, obviamente, dos farmacêuticos, eu diria, na aplicação da química, né, para atingir os interesses, ou melhor, as necessidades médicas naquele período. E foi muito claro também a importância da natureza pragmática, envolta em bastante preocupação com a comunicação, né? Ou melhor, com a divulgação desse conhecimento por meio da busca pela clareza, da desmistificação e até das próprias demonstrações, né? Em uma época de absoluta valorização de teorias. Então, professor, sem abrir mão, é óbvio, né, do rigor científico, professora, acha que nos faltaria hoje um pouco mais de pragmatismo e um pouco mais de compromisso com a qualidade da comunicação para que a gente possa divulgar melhor a ciência e colher melhores frutos dela? Sí, esa labor de divulgación es fundamental y hay formas de hacerla. Por ejemplo, yo pienso que las facultades y las academias deberían hacer jornadas de puertas abiertas, donde en plan póster, como congresos, ¿no?, pues expusieran cada departamento lo que hacen, ¿no?, e interaccionaran con el barrio, la ciudad, ¿sí? Vinieran desde los pueblos autobuses con alumnos jóvenes. Es fundamental, ¿no?, porque la ciencia forma parte del medio, ¿no?, y la cultura es un intercambio del hombre con el medio. También es fundamental la cuestión humanística, es decir, la excesiva especialización no es buena. Es decir, el hombre es materia y espíritu. Y hay que atender también, como se ha dicho aquí, al carácter interdisciplinar. Porque farmacia, como dice el órgano oficial, los anales farmacéuticos franceses de la Academia Nacional de Farmacia de Francia, es el espejo de la diversidad. Es decir, tiene fronteras, ¿no?, con la química, la biología, la farmacología, con la legislación, con la tecnología, con la cosmética, con la toxicología, ¿no? Y se debe, sí, junto a las jornadas de puertas abiertas, se puede dedicar, aquí hacemos, ¿no?, la Noche Europea de los Investigadores, donde los investigadores, ¿no?, hacen vídeos cortos, ¿no?, y exponen sus conocimientos al gran público. Sí. Es más, es decir, es que se requiere una justificación social, ¿no?, puesto que la sociedad invierte fondos cuantiosos en la investigación científica. Sí, los científicos estamos obligados, ¿no?, a devolver, ¿no?, a facilitar, ¿no?, nuestros conocimientos, ¿no?, para que el gran público tenga fe en ello. De hecho, por ejemplo, aquí los políticos en Andalucía han hecho una apuesta por trasladar las facultades de ciencias de la salud próximas a los hospitales, a los grandes hospitales, ¿no?, porque piensan que si se unen los esfuerzos de químicos, médicos, físicos, biólogos, ingenieros, ¿no?, pues quizás se pudiera acometer con más facilidad, ¿no?, el conocimiento y el tratamiento de enfermedades como el cáncer, el Parkinson, ¿no? Es decir, que es fundamental, además, también para que surjan vocaciones en los alumnos, ¿no?, por la farmacia, por la medicina, ¿no?, por las ciencias de la salud en general. Porque digamos que estas materias cuestan algo más, o digamos son más duras, ¿no?, que otras materias, digamos, no digamos más fáciles, pero más entendibles, ¿no? Y si no se hace esto, pues cada vez el número de estudiantes que se dediquen a elegir estas materias tan importantes para la sociedad será más pequeño. Tenemos muchos letramentos para desenvolver, ¿no, profesor? Profesor, tenemos más una pregunta del doctor Carlos Vidotti. E ele coloca que ele reparou que os currículos de farmácia e não viu, ele reparou os currículos de farmácia e não notou nada de alquimia e ficou muito positivamente impressionado. Ele fala que é a primeira vez que em que uma apresentação ele identifica o foco técnico-científico na evolução da farmácia. E ele coloca que imaginou que naquela época ainda houvesse integração. Poderia comentar a separação da farmácia e da alquimia? E agradece muito pelos ensinamentos e lhe parabeniza, professor. Então, ele pede uma, se for possível, comentar un poquito de la separación entre alquimia y farmacia. Sí, bueno, yo, es decir, al preparar esta conferencia, las fuentes primarias que yo he revisado no tienen una frontera con la alquimia, pero, por ejemplo, Stahl, que fue médico de corte, practicó la alquimia. Pero la alquimia ya Jankel dice: me he llevado toda la vida trabajando y nunca he visto el espíritu de tal, es decir, que la alquimia tenía un problema fundamental y era el lenguaje, porque cada alquimista utilizaba un lenguaje propio y diferente del de los demás alquimistas. Esto suponía un obstáculo muy grande, entonces no era practicada por muchas personas, el nombre era adepto, porque tenían que estar introducidos en ese lenguaje. Bueno, a lo largo ya del Renacimiento y del... digamos que la química va evolucionando, ¿no? Y más ya cuando se entra en la ilustración, en el siglo de las luces. Y es cierto que las operaciones químicas procedían de la alquimia, ¿sí? Y que la alquimia ejerció una labor muy positiva, ¿no? Y que incluso Heber en el siglo VIII, ¿no? Sí, ya hablaba del método experimental en el mismo sentido al que se refería Bacon, ¿no? o Lemery, ¿no? Es decir, que la experiencia es la madre de la ciencia. Las fronteras siempre son difusas, igual que la frontera entre, digamos, la antigua química y la química nueva de Lavoisier, es decir, no hay una ruptura, es decir, lo que se llama revolución química siempre es una transición gradual que se va produciendo a lo largo de los siglos. Lo que pasa es que desde un punto de vista didáctico tenemos que tomar referencias y hacer clasificaciones, aunque las clasificaciones son artificiales. Es decir, la alquimia es importante, de hecho, Pattison Muir, ¿no? o Marcelino Bertollet, ¿no? Tienen libros enteros de varios tomos dedicados a la alquimia. Personalmente yo no he hecho nunca una introducción en este tema, porque he partido siempre digamos, de cuando la alquimia ya se abandona. Es decir, farmacéutico es muy positivo, muy pragmático, ¿sí? En el sentido de que él en su rebotica hace los medicamentos, ¿sí? Y entonces es el perfecto conocedor, ¿no? de las operaciones químicas, pero no conozco yo farmacéuticos que se hayan dedicado a la alquimia. Sí, al menos en la revisión que he hecho yo para esta conferencia, sí, que la he hecho a través de los años, ¿no? de vez en cuando, ¿no? dedicándole algo de tiempo, no he visto yo elementos alquimistas notables. Es más, incluso la alquimia, los mismos alquímicos ya abandonan el tema de la búsqueda del oro, ¿no? y hablan de una cosa espiritual, del sentido místico, ¿no? de las operaciones. Muito bom, professor. Eu vou pedir licença a todos, mas de acordo com o nosso planejamento, nosso programa, eu vou pedir licença para encerrar aqui a atividade, agradecendo a todos em nome da Academia de Ciências Farmacêuticas do Brasil, e de maneira muito especial ao Dr. Agustin Garcia Asuero, que abrilhantou a nossa tarde com importantes contribuições, destacando-se A relação entre a química e a farmácia na Academia Real de Ciências Francesa, no período de 1666 a 1793. Os farmacêuticos, seu interesse e competência no uso médico da química revelaram-se importantes condutores e facilitadores do desenvolvimento aplicado das ciências farmacêuticas, resolvendo enigmas judiciais, melhorando processos, contribuindo com a saúde e higiene públicas e com a qualidade alimentar, entre muitos outros exemplos muito bem ilustrados por meio dos estudos monográficos aqui apresentados. Agora, antes de finalizarmos, eu convidaria a todos a abrirem suas câmeras para que possamos, então, saudar o palestrante e registrarmos aqui o nosso evento. Se todos puderem, por favor, abrir as câmeras. A Sibeli vai avisar a gente quando o registro estiver muito bem feito aí, com resolução, qualidade, para todo mundo poder divulgar, postar. Uma saudação ao professor. Muy bien. Viva. Muy bien. Encerramos, então, a nossa transmissão. Um grande abraço e até a próxima atividade, que será no dia 4 de julho. Muito obrigado. Muchas gracias. Somos muito obrigado. Gratos, professor. Muito gratos. Gracias a la Academia de Ciencias Farmacéuticas de Brasil. Es un honor y un privilegio poder intervenir ante este selecto público. Nós é que agradecemos, professor Agustin. Muito bom. Eu gostaria só de convidar todos para a próxima conferência com o professor Heitor Ribeiro da Silva, que abordará o tema desenvolvimento tecnológico de formulações contendo extrato etanólico dos frutos, Deuterpe oleracea Marte, ou seja, o açaí, que será o nosso próximo evento na próxima segunda-feira. Viva! Obrigado. Até o próximo evento. Até logo a todos. Até o próximo açaí. Parabéns, Agustin. Muchas gracias. Acácio. Saudações, professor da Amazônia.